Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 132 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como acción humana eficaz, espíritu emprendedor, transformación de conflictos y política pública. Hoy para conversar sobre el artículo publicado en la página web álvarocedeno.com esta semana titulado Desplegar el Ser. Papá, eh, terminó septiembre. ¿Verdad? Fíjate, últimos tres meses del año. Antes, el, el, fin, el septiembre era el final del año fiscal. Ahora, desde hace creo que un par de años, terminamos el año fiscal con el año natural. Pero en aquel tiempo, 30 de septiembre era fecha de inventarios, fecha de cierres, contables, etc. Uh -huh. Sí, interesante que le quede solo un trimestre de este año. Eh... Sí, como no. Bueno, creo que eh, eso, eso no nos, no nos, eh, no nos consuela eh, ni nos acerca al tema de hoy, que es un tema, yo diría que más espiritual que filosófico. Este de desplegar el ser, muy, muy llamativo el título, además. Eh, y a mí lo que me inspira el título es como a, a dar una inhalación profunda y a sentir. Es, es, es un título que me inspira a sentir y si pudiera verbalizar eh, lo, que, lo que me inspira además es como pensar literalmente en el espíritu emprendedor, porque a fin de cuentas me parece que aunque el ser simplemente eh, in, in, implica existencia y, y, y no ser implicaría no existencia, siento que el ser es algo más transitivo, más dinámico. Eh, eh, cada, cada quien cultiva su ser. Eh, uh -huh. y, y entonces ahí siento que hay un esfuerzo emprendedor, pero también el ser es algo muy espiritual, es algo que tiene que ver con, con, eh, con la virtud, con la entidad, con la identidad, con eh, con, 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 con la expectativa que tenemos de nosotros mismos, que a veces incluso me parece que debemos hacer muchos esfuerzos constantes por eh, apegarnos a nuestro camino y no dejarnos llevar por otros caminos que otras personas nos sugieren. No, no digo que otras personas nos los sugieren de manera intencional, a veces hay... Eh, propaganda, anuncios, sesgos, ideologías en el camino que son impersonales y que podrían distanciarnos de, de nuestra senda de cultivo del ser. Y me parece también que el ser es presencia. Y ahí es donde siento que cuando estamos aquí y ahora, tenemos mayor contacto consciente con esa realidad que es el ir siendo. Y creo que este artículo eh, a lo que se refiere es a la maravilla del ser. Porque, como decíamos hace un momentito, podríamos no ser. Uh -huh. Y ya solo esa realización podría ser suficiente para mantenernos afanosos en un esfuerzo por desplegar ese ser eh, y, como decía hace un rato, ese esfuerzo emprendedor por la responsabilidad que tenemos no. de, de cultivarlo, ¿verdad? Y a manera de preguntas generadoras, eh, ofrecemos las siguientes. ¿Podría alguien afirmar que ya llegó? a donde debía llegar en materia de cultivo del ser. O preguntémonos, ¿qué podríamos hacer para ser más plenamente? Y aún, a, aún más allá, si podríamos hacer algo para contribuir a que otros sean más plenamente. Siento que, que este tema nos exige. Eh, dar una pequeña pausa cada vez que mencionamos la palabra ser para que quede claro a qué nos estamos refiriendo. Eh, pero con esta larga introducción te cedo la palabra para que nos guíes. Es, es sugerente eso que planteas de la relación entre desplegar el ser y el espíritu emprendedor, ¿verdad? Si ¿Sí uno entiende el espíritu emprendedor solamente como eh, hacer empresas productivas, ¿verdad? Eh, desde luego que, que nos quedamos a distancia de lo que estamos llamando desplegar el ser, pero yo he pensado hace mucho tiempo que el espíritu emprendedor, cuando no se llamaba espíritu emprendedor, se llamaba iniciativa. Y me parece que, que la iniciativa es lo que hace que una persona, esté eh, proactivamente intercambiando por el medio, con, con el medio que esté eh, proactivamente intentando cosas y tal. L la iniciativa, con ser una, una palabra tan utilizada, ¿verdad? Eh, dicen, es que fulanito es, tiene, tiene mucha iniciativa, tiene mucha iniciativa. Eh, uno podría pensar desde que... Se le ocurren muchas cosas hasta que es hiperactivo, ¿verdad? Que tiene mucha iniciativa, continuamente está empezando y haciendo. Pero si nos ponemos a pensar en el concepto iniciativa y nos damos cuenta de, de qué depende, ¿verdad? Eh, primero, vamos a ver, un, un conejo tiene iniciativa. A mí me parece que hace una serie de cosas, pero cuando hablamos de iniciativa, no hablamos de una iniciativa como la del conejo. Siempre que hablamos de iniciativa, hablamos de una iniciativa como la del ser humano. Y esa sí que está parada en unos pilares que son esenciales, son fundamentales. La iniciativa y el espíritu emprendedor que llamabas, y el despliegue del ser, están paradas en. Primero, en un pilar de libertad. Sin, sin, sin libertad, la, la iniciativa queda coartada, no queda aniquilada, porque los grandes presos de la historia nos han enseñado que es posible en una celda, en una mazmorra, tener iniciativa y crear, ¿verdad? ¿Quiénes serán los grandes presos de la historia? A mí se me ocurre. Cervantes se me ocurre Mandela eh, quiénes más serán los grandes presos? bueno este es ejemplar la, la, la prisión de José León Sánchez verdad eh, también se hizo abogado y literato eh, eh, en prisión Alexander Alexander Solzhenitsyn. Solzhenitsyn, verdad sí es cierto uh -huh. sí como no sí muy bien bueno los grandes presos de la historia han ejercido su libertad y eh, eso los ha llevado a, a, a iniciativas. El, el otro gran pilar de la, de la iniciativa, además de la libertad, es la voluntad. Eh, la, la, la posibilidad de decir, sí, mire, yo, yo soy libre para ponerme a escribirle una carta a... a, a al presidente de la Corte Suprema de Justicia o para poderme escribir, ponerme a escribir un manifiesto al, al pueblo de Sudáfrica, ¿verdad? Eh, esa iniciativa o ese deseo, esa libertad para materializarse necesita de la voluntad, uno tiene que levantarse y coger papel y coger lápiz y ponerse a escribir, ¿verdad? A lo mejor, a, a, mí, a mí me parece que, que debe haber algún otro componente, además de libertad y voluntad, debe haber algún otro eh, componente que es lo que finalmente materializa la iniciativa, materializa el emprender y a través de lo cual tiene que materializarse también la idea de, eh, de desplegar el ser, que es... Básicamente, esta es una idea de, de Abraham Maslow, de que desplegar el ser es que lo que una persona ha de ser, el potencial que tiene tal y cual, que eso sea, ¿verdad? Y ahí eh, surgen una serie de reflexiones bien interesantes, como por ejemplo eh, esa que planteabas como, como pregunta reflexiva de, ¿habrá quien diga bueno ya yo llegué a donde tenía que llegar verdad porque tal vez puede ser que diga ya llegué a donde quería llegar pero la, y la pregunta sería bueno y y, y, y ahora no, no podrías llegar más allá hasta ahí te llegó eh, la libertad y la voluntad o, o hay hay más terreno para para recorrer verdad eso Creo que es como fundamental cuando uno habla de desplegar el ser. Un día, estos eh, conversaba con, con una persona muy, muy eh, agradable, muy admirada por mí, y me, me hablábamos de la diferencia que había entre desarrollo y despliegue, ¿verdad? Yo pienso que, que se puede hablar de desarrollar el ser, pero yo prefiero desplegar el ser primero porque desarrollar me suena como a, como a, a programa de una institución de, de significado mundial o regional, ¿verdad? El BID y sus programas de desarrollo, el Banco Mundial y sus programas de desarrollo. Eh, nunca hemos visto a, al Banco Mundial o al BID metidos en, en, en un programa de despliegue. Y segundo, lo, lo de despliegue. A mí me hace resonar la, la idea de las velas, ¿verdad? Uno ve eh, en un velero de todas las velas recogidas y en un determinado momento, para que sea velero, pues las despliegas, ¿verdad? Y, y, y desplegarlas es llevarlas hasta el límite de la función que pueden, que pueden dar. Eso me parece que es la, la idea que tenemos sobre desplegar el ser, tomar ese... ese Potencial, tomar esas posibilidades, enfrentarlas a las oportunidades e ir convirtiendo a la, a la persona en, en lo que ha de ser, como, como, dice, como dice Maslow, ¿verdad? En todo lo que sienta que puede ser. ¿no? Y ahí ay, luego iremos hablando de otras cosas. Me surgen algunas inquietudes. Por ejemplo, cuando hablabas de iniciativa, me puse a pensar, ¿cómo se dirá iniciativa en inglés? Y, y uno ve a menudo en, en perfiles de descripciones de puestos que buscan personas que sean self-starters, ¿verdad? Ajá, que puedan sí. iniciar cosas por su cuenta. Creo que eso tiene que ver con Ajá. iniciativa. Me gusta más la palabra proactividad. Eh, siento que proactividad lo que quiere decir es que... En lugar de quedarnos esperando a que las cosas sucedan para reaccionar a ellas, eh, tomamos la iniciativa uh -huh. y hacemos cosas anticipando las circunstancias o acortando los tiempos de reacción también, ¿verdad? Eh, entonces, me parece que la proactividad tiene algo que ver con la voluntad. A ahí me gusta eh, el juego de palabras que diferencia. Siempre digo que la esperanza. Eh, que es un concepto lindísimo porque implica bienestar futuro esperable, eh, es, es, es un término reactivo, entonces busco uno proactivo y, y se me ocurre decir prosperanza, ¿verdad? Yo espero bienestar futuro, pero también hago cosas en pro de ese bienestar eh, para gestarlo y ojalá, si estamos hablando de comunidad, cogestarlo eh, con otras personas. Eh, hablas del concepto de libertad y me parece que el concepto de libertad es absolutamente fundamental para, eh, bueno, para la innovación, ¿verdad? Si no tenemos grados de libertad para explorar, experimentar, eh, cometer errores, aprender de ellos, volverlo a intentar. Eh, es muy difícil que creemos verdadero nuevo valor. Eh, igual para el espíritu emprendedor. P podemos pensar en cuántos emprendedores exitosos en la historia queramos, ninguno de ellos llegó al éxito a la primera. Uh -huh. eh, sus éxitos son el resultado de múltiples intentos y de múltiples versiones y de múltiples... Vamos a decirlo así, fracasos, pero, pero, pero fracasos proactivos, donde uno fracasa hacia adelante y aprovecha y aprende las lecciones que deja ese episodio y entonces tiene la oportunidad de intentar nuevamente hacer algo con lo aprendido. Eh, hace unas semanas hablábamos de Tomás Alba Edison, ¿verdad? Que lo conocemos porque fue... El, el, el inventor de la, del, del, del bombillo eléctrico, ¿verdad? Y el inventor del, del fonógrafo eh, y de algunas otras cuantas invenciones. Pues tenía más de mil patentes de invención, mm. pero por las que es conocido son diez o menos. Entonces, todas esas otras probablemente lo acercaron a, a llevar a descubrir estas, estas invenciones que han transformado la humanidad como la conocemos. Entonces la libertad. Y luego eh, eh, quiero agregarle otro concepto al despliegue del ser y es el de la virtud, eh, que es un, un término que antes usaba mucho y lo dejé de usar, porque eh, siento que eh, 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 cuando uno habla de virtud eh, camina por una delgada línea donde fácilmente se puede resbalar y caer en un, eh, en un sentimiento de superioridad moral. Sí. Eh, y, y no se trata de eso, más bien uh -huh. se trata uh -huh. de, que, de que pensemos en la virtud en plural, virtudes, ¿verdad? Y, y que son una pluralidad de, de anhelos o de expectativas o de, o de bienes intangibles cuya generación, práctica, producción, aspiración, el simple hecho de tener una virtud como norte. Eh, ya nos enriquece, a, a, bueno, eh, en plural también, a nosotros como individuos y a nuestra colectividad. Uh -huh. Entonces siento que, que eh, eh, el, el despliegue del ser, el espíritu emprendedor, yo lo entiendo como esa colección entre la voluntad eh, de ser proactivos, la libertad de poder elegir y eh, un conjunto de virtudes. Que nos ennoblezcan y nos enriquezcan, porque lo contrario sería eh, eh, corrompernos, ¿verdad? En, en así, todas así las formas en que uno podría corromperse. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. eh, Vieras que, que sobre, sobre esto del, del despliegue del, del ser, hay, hay cosas que me parece que son importantes de, de ponerlas en la, en la mesa. Eh, siento que el mundo moderno ha hecho que tengamos más atención sobre algunas dimensiones del ser, del, digamos, del ser humano, de la persona, que sobre otras. Yo, yo siento que en este momento hay una gran, eh, una gran atención puesta en tratar de que los muchachitos que están en la escuela, se vayan orientando hacia ser eh, ciudadanos productivos, decimos, ¿verdad? Eh, buenos ciudadanos, pero además a que encajen en los aparatos de producción para elevar el PIB. Y eh, a mí me parece que eh, está bien que busquemos que la gente sea productiva de acuerdo al sistema productivo vigente. Hay que tener siempre abierta la, la mirada hacia que el sistema productivo vigente podría cambiar, ¿verdad? La, la, la crisis climática podría llevarnos a unos sistemas productivos que sean muy diferentes a los que estamos eh, utilizando en el presente, ¿verdad? Entonces hay que tener la mirada abierta hacia la posibilidad de que haya un cambio en los sistemas productivos. Pero más importante a la hora de esta conversación que todo eso es que nos demos cuenta. De cuáles son las múltiples dimensiones que tiene el ser humano. Y eh, claro, la dimensión de, de ser productivo eh, es, es importante, ¿verdad? Eh, eh, no, no solo, ya, ya, ya los clásicos hablaban de la dimensión homo faber, ¿verdad? El hombre que hace, el, el ser humano que hace. Eh, ¿Hacía? ¿Hacía porque, porque hacer es inevitable para el ser humano y además indispensable. ve qué interesante? Me parece que hacer por parte del ser humano es inevitable y es eh, indispensable. Eh, indispensable. El ser humano que no hace se va eh, eh, va implosionando, va perdiendo capacidades, va perdiendo vitalidad y tal. Bueno, esa dimensión de, de, de crear, de hacer, es importante y no es solamente producir, pero hay, hay otras dimensiones, ¿verdad? El, el, el ser humano es un, un agente afectivo. No podemos vivir sin dar y recibir afecto. Y eh, en el colegio, en los cursos universitarios, se trata del tema de cómo hacerte más productivo, pero no se trata del tema de cómo eh, desarrollar tus habilidades afectivas, ¿verdad? Eh, no, nos enamoramos a trompicones para hablar de una eh, actividad muy importante que es enamorarse y, y lo hacemos a trompicones porque no tenemos ninguna reflexión, ninguna instrucción, no le hemos dedicado tiempo al tema del, del amor es que bueno eh, creo que parte de, de, de la parte de la deformación que algunos paradigmas van metiendo en nuestra en nuestra vida es digamos considerar que la filosofía el filosofar más que la filosofía verdad cuando uno dice filosofía se imagina un curso de filosofía o, o diez cursos de filosofía. Pero cuando habla de filosofar, pues de, de lo que estamos hablando es del ser humano plantado ante una serie de preguntas y buscándoles respuesta, plantado ante una serie de desafíos y buscándoles eh, la forma eficaz humana de, de adentrarse en ellos, de resolverlos, ¿verdad? Bueno, entonces est estoy enumerando dimensiones del ser humano que hay que desplegar, no solamente la dimensión productiva, hay que desplegar también la dimensión afectiva, hay que desplegar la, la dimensión reflexiva, pero si, si, si la gran, el gran distintivo de nuestra inteligencia es que es reflexiva, y verdad, reflexiva quiere decir que posiblemente para los psicólogos especialmente en la psicología eh, positiva, un perro tiene inteligencia, ¿verdad? Y convivimos con un perro y vemos que tiene unos actos que son inteligencia, pero no es reflexiva. El perro no, por la tarde no se puede poner a pensar, hombre, esta cosa que yo hice hoy por la mañana la he hecho de manera distinta. La próxima vez que tenga que hacerla, la haré eh, de esta forma eh, innovadora. Eso es lo que, lo que le falta a la inteligencia animal, que tiene en la inteligencia humana, esa posibilidad de reflexionar. Pero eh, resulta que teniendo una dimensión eh, de inteligencia reflexiva, a veces reflexionamos muy poco, ¿verdad? Nos, nos recomiendan más bien apegarnos al libro de texto, apegarnos al protocolo, apegarnos al procedimiento. ¿Y eso qué quiere decir? No reflexione, dele viaje, ahí está todo, ya otro lo pensó por usted, ¿verdad? Entonces, la dimensión de seres reflexivos se nos queda corta. Y, y bueno, por ahí lo dejo. La primera, la primera reacción que me surge de tu comentario es que el ser humano productivo, eh, yo lo desvincularía de indicadores y métricas de, 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 de econométricas ¿verdad? Uh -huh. lo desvincularía de la, de la economía ¿qué? monetizable porque siento que podemos producir bienestar a bajo, a bajo costo podemos producir felicidad a bajo costo ¿verdad? Claro, claro. yo he utilizado el ejemplo de 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 mi abuela Esperanza, tu mamá, como un ejemplo de una persona que vivía feliz a bajísimo costo, eh, con una bajísima huella ecológica y que producía muchísimo bienestar para muchísimas personas. Uh -huh. Entonces, eh, me parece que podríamos pensar en que el ser humano productivo debería de estar orientado hacia la producción de bienestar para la biosfera, no solo para, para para sí y para otros seres humanos, sino para otras formas de vida. Y ojalá eh, que esa, esa producción de bienestar para la biosfera pudiera eh, eh, ser para siempre, ¿verdad? Uh -huh, que que, uh -huh. que el beneficio que nosotros produjéramos fuera permanente. Sí. Eh, y entonces, eso siento que nos ofrecería... Ciertos constreñimientos de, dentro de los cuales innovar eh, f, eh, formas de interactuar, eh, 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 f, eh, soluciones por resolver, eh, eh, mecanismos eh, socioeconómicos, ahí sí, en términos monetarios, eh, basados o, u orientados hacia la naturaleza, ¿verdad? Eh, que eh, nadie mejor que Costa Rica para, uh, eh, para ilustrar el ejemplo de cómo se puede crecer, ser productivos en materia ecológica, en paralelo a ser productivos y crecer en materia económica. Eh, yo creo que si el, si el resto del mundo se pareciera a Costa Rica en eso, eh, tendríamos resueltos un montón de problemas, ¿verdad? Eh, lo otro es que, tal vez en la misma línea. Eh, siempre recuerdo ese libro tan poderoso. Confieso que yo nunca he leído La riqueza de las naciones de Adam Smith, pero sí leí eh, La teoría de los sentimientos morales que Adam Smith escribió unos 10 años antes de escribir eh, la, 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 la riqueza de las naciones. Y bueno, y es que Adam Smith no era un economista. En, en su uh -huh. época no existía la economía. Uh -huh. Ni Adam Smith era un capitalista, porque en su uh -huh. época no existía el capitalismo, ¿verdad? Uh -huh. Adam Smith era un filósofo. Uh -huh. eh, y entonces, en su libro de teoría de los sentimientos morales, él lo que plantea es que eh, las organizaciones, las empresas, deberían tener por orientación la creación de valor para la sociedad, lo que hoy denominaríamos impacto. Uh -huh. eh, y una vez que se configure esa creación de nuevo valor eh, y de valor verdadero, ¿verdad? Eh, la sociedad debería de identificar mecanismos para retribuirle a esa empresa por ese valor creado. Y, y lamentablemente creo que habernos saltado ese primer libro eh, nos ha hecho desarrollar un modelo eh, económico que domina eh, el, la interacción eh, política y económica a nivel global, donde la prioridad es la monetización. Entonces, si la prioridad es la monetización y está subordinado, la crea, subordinada a la creación de valor, eh, muchas veces producimos y vendemos y compramos y consumimos y descartamos bienes y servicios que no aportaron ningún valor real, pero sí generaron enorme monetización, ¿verdad? Uh -huh. Y bueno, eh, recordamos aquel famosísimo artículo de Robert Kennedy. Donde hablaba de que eh, el, el Producto Interno Bruto mide eh, todo lo que hacemos eh, en la vida, excepto lo que es realmente importante. Ah, claro. y, y eso creo que nos, nos implica como, uh -huh. como personas en este contexto histórico. Y eso creo que me remite, me permite ilustrar a lo que me refería en mi comentario anterior sobre la virtud o las virtudes, ¿verdad? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? No es cualquier cosa la que deberíamos hacer. Eh, eh, o, otra cosa que pienso es que, hablando de la inteligencia animal, a, hay una frase que no sé si será cierta, pero por lo menos intuitivamente me suena plausible: que el ser humano es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra, ¿verdad? Lo, 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 el resto de los animales como que aprende. Sí, sí, sí. El, el resto de los animales no tiene vicios. Uh -huh. eh, uh -huh. eh, nunca hemos visto en su estado natural a ningún animal obeso, ¿verdad? Sí, es eh, eh, eso es muy uh -huh. llamativo. Uh -huh. y, y bueno, lo otro que, 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 que se desprende de, del, del comentario que hacías hacia <laughs> el final es que la filosofía es fundamental para aprender a vivir. Si sí. no pensamos y si no estudiamos y si no filosofamos, es muy difícil vivir sin reflexionar, okay. ¿verdad? Entonces okay. ahí sí siento que, que hemos expandido, bueno, exponencialmente en el transcurso de algunas décadas o siglos, la expectativa de vida de la, de la humanidad entera porque hemos sido reflexivos, hemos tenido esa capacidad Sistemática de aprender eh, y, de, y, de, y de volver a intentar, y además aprovechando y apalancándonos en, 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 en una eh, eh, extraordinaria capacidad de aprendizaje que tiene nuestro cerebro, ¿verdad? Uh -huh. eh, Otra de las de las dimensiones para continuar con el tema de eh, que no somos solamente unidimensionales, que no somos solamente seres para la producción, es desde luego, y ya lo mencionabas, la dimensión espiritual. Y ahí hay eh, una, una confusión eh, lamentable, creo yo, y es la, la dimensión de, eh, perdón, la, la, la confusión entre espiritualidad y religiosidad o religión, ¿verdad? Yo, yo siento que hay grandes cantidades de personas que no son religiosas, no pertenecen a ninguna denominación y, sin embargo, son espirituales. Una vez eh, me puse a tratar de, de definir qué es espiritualidad y me parece que básicamente es la forma como nos relacionamos con lo que es de otra naturaleza que nosotros, ¿verdad? Eh, digamos un poco más eh, restrictivamente la forma con que nos relacionamos con lo que no pertenece a nuestras dimensiones, ¿verdad? Por ejemplo, me parece que el amor no pertenece a nuestras dimensiones. ¿Verdad? Nuestras dimensiones son estas tres dimensiones y de pronto uno se enamora y, 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 y le parece que, que le ha agregado una dimensión a su, a su vida y, y creo que efectivamente le ha agregado una dimensión a su vida, una o varias. Entonces, espiritualidad sería esa relación que tenemos con algo que es superior a nosotros. ¿Verdad? Algo que es superior a nosotros. Que no, que no es una deidad. Si, si, si estás pensando en cómo relacionarte con la deidad, ya estás metido en el territorio de la religión. Pero, eh, ¿cómo relacionarnos con algo que es superior a nosotros? ¿O con algo que es de una naturaleza radicalmente distinta a nosotros? Creo que... Una de las definiciones que hay sobre lo, lo santo, el concepto de santo, de santidad, es lo que es otro tipo de cosa, ¿verdad? Decir decir que algo es santo es decir que pertenece a una naturaleza diferente de cosas. Este yo, yo pienso que. que un hombre, un ser humano puede ser bueno, pero según el concepto que yo tengo de la santidad, no puede ser santo. Ahí andará siempre caminando hacia la santidad, pero no puede ser santo, ¿verdad? Porque lo santo es cosa que pertenece como a otro orden de cosas. Bueno, esa relación con lo absoluto, con lo deslumbrante, con lo omnipotente, con lo perfecto. Eso es lo que llamo eh, espiritualidad. Está clarísimo lo que no es espiritualidad, ¿verdad? Lo, lo que no es espiritualidad es lo que se relaciona con estas tres dimensiones en las que vivo y con las actividades que cotidianamente realizo. Eso no, no, no es espiritualidad. A pesar de que, y, y esto yo creo que lo inventó un, uno que fue profesor mío en España, que se llama Juan Antonio Pérez López. Y es que eh, tratando de cosas de empresa, inventó el concepto de la motivación trascendente. Uno se puede motivar porque le van a dar una comisión, o se puede motivar porque eh, haciendo eso me voy a desarrollar pero también se puede motivar con motivación trascendente, porque dice, voy a hacer esto, me parece que va a beneficiar, no sé a quién, ni sé cómo, y por eso lo voy a hacer, porque va a beneficiar a alguien. Eso es un, una maravilla, ¿verdad? Y, y fíjate que nosotros nos encontramos muchos dones naturales, ¿verdad? Nos encontramos un bosque virgen. Y es un don natural, nadie lo, lo sembró, pero nos encontramos muchos dones que fueron creados por personas, voluntariamente, reflexivamente, deliberadamente, crearon cosas. Estoy pensando, por ejemplo, en la seguridad social costarricense. Nos la encontramos ahí, pero no, no fue que nació como nace un bosque virgen, sino que eh, fue creada con con una deliberación, con un propósito, y me parece a mí que es maravillosa la, la protección, la seguridad, eh, el ambiente de mejoramiento creado por la, por la seguridad social, ¿verdad? Eh, imagínate que no existiera seguridad social en Costa Rica, todo lo que se ha ganado en cuanto a educación médica, en cuanto a investigación médica, etcétera, tecnología y tal, eh, pues no, no existiría, ¿verdad? Entonces, creo que, que es, eso es una forma de decir, hay unos dones que nos encontramos, tenemos que tener una actitud ante esos dones que nos encontramos y hay unos dones que fueron creados. Y otros dones que son eh, naturales, esa, esa eh, similitud y diferencia entre espiritualidad y religiosidad, eh, creo que es bueno, es pertinente y, y, y es muy interesante para mí. Eh, la, la religiosidad es un, un camino para. Eh, eh, interactuar con, con lo divino, ¿verdad? Con lo que cada persona uh -huh. considera que es eh, lo divino y hay múltiples manifestaciones de divinidad. A mí me llama la atención, por ejemplo, que en la cultura japonesa, el shintoísmo, que es la religión ancestral de Japón, eh, considera divino a todo aquello que proviene de la naturaleza. Entonces, una piedra, aunque tiene un nivel inferior de ser, digamos, eh, también tiene un, un origen de creación que ellos reverencian como divino. Y, y a mí me parece que eso le da al ser humano una posición respecto a su entorno que es de muchísimo respeto, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, por otro lado, siento que la espiritualidad es, es, es una manifestación de la filosofía. Y, y entonces, en, en seguimiento a lo que decía en el comentario anterior cultivar la espiritualidad es eh, eh, tener un afán reflexivo para aprender a vivir de una determinada manera. Eh, y ahí me remito a, a lo que decía tu artículo, ¿verdad? De, de, de cómo cada uno de nosotros busca la plenitud del ser, el despliegue del ser, de lo que cada uno de nosotros quiere y puede y va a llegar a ser. Eh, entonces, eh, me, me, gusta, me gusta ese, ese tándem de conceptos, ¿verdad? Recuerdo de nuevo a mi, a mi abuela, eh, que por cierto se llamaba Esperanza, y, y mi mamá le decía a su suegra, a veces se refería a ella como Doña Espíritu, eh, y, y ella era una persona sumamente religiosa, y me parece que su religiosidad era su su lugar de reflexión y de cultivo espiritual y de desarrollo filosófico que la permitía ser plenamente quien ella era. Mm. Eh, así lo percibo yo, por lo menos, ¿verdad? Porque ella, ella no nació para ser bisabuela, eh, pero me parece que el, el cultivo de su espiritualidad la llevó a ser una persona eh, de, de muchísima de muchísima generación de bienestar y de bondad para para otras personas una persona de una vocación de servicio muy notoria eh, eh, eso y, y lo otro es que respecto al tema de la santidad que creo que es un poco como que la la graduación eh, de de ambos aspectos verdad quien se gradúa eh, de la espiritualidad y la religiosidad alcanza el grado de santo y, y también hay santidad en muchas culturas y denominaciones religiosas diferentes, ¿verdad? Están, pues, obviamente los santos católicos. Eh, yo no sé si técnicamente, eh, no sé cuál es el, el último santo católico que hay, pero me parece que Juan Pablo II, si no lo ha sido, tendrá en algún momento oportunidad de, de llegar a ser algo parecido a un santo o, o el Dalai Lama, por ejemplo, que también tiene como una reverencia dentro de su dentro de su feligresía de santidad o, sí, sí. O, o, o Gandhi, ¿verdad? Mahatma sí. Gandhi, eh, eh, dentro del hinduismo, a pesar de que él no era un eh, proselitista de la religión hindú, eh, es considerado en la India como un santo, ¿verdad? Una persona que generó tantísimo bien para tantísima gente a partir de cultivar y de desplegar el ser. Sí. Tal vez el más notorio de los santos que hemos visto en, en estas últimas generaciones de, de seres humanos, ¿verdad? Para mí, eh, eh, muy inspirador porque sus orígenes son ordinarios. Tal vez las de todos los santos lo son, pero los orígenes de Gandhi son bastante ordinarios y él empezó a sentir indignación por algunas causas en las que empezó a aportar desde lo que él consideraba que eran sus virtudes y, y bueno eh, logró tener muchísima influencia incluso más allá de su propia vida claro. eh, entonces eso me devuelve al tema de la filosofía verdad y eh, la filosofía de Gandhi es una filosofía eh, tan eh, tan tan concreta y tan específica y tan eh, tangible que uno puede leer la obra de Gandhi eh, lo que es auto, autobiográfico y también lo que es biográfico de otra gente que vivió cerca de él. Entonces, eh, eh, podemos aspirar a, a, a ese nivel de filosofía. Y bueno, y, y una larguísima lista muy nutrida de muchos filósofos de altísima profundidad intelectual y espiritual que ha habido desde hace 2500 años, no solo en, en, en la Grecia antigua y, y de ahí para acá en, en, en Occidente, sino que también en Asia, ¿verdad? Confucio y, 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 demás, eh, y demás filósofos de ese, de ese mismo calado. Muy bien, muy bien. E, e, esa alusión que haces a la, a la filosofía, la, la decías... Como la actividad que nos enseña a vivir. Hace, hace poco estaba oyendo una conferencia de un muchacho argentino, joven, eh, que da, tiene un, un, un blog, una, ¿cómo se llama? Un, un podcast de filosofía. Se llama, él se llama Nahuel Michalski. Y hablaba ahí con otros de que la filosofía. El aporte principal que puede hacerle al hombre es enseñarlo a vivir, como decías tú, pero también enseñarlo a morir. Y eh, razonaban que la muerte la tenemos tan segura, ¿verdad? Que deberíamos tener una capacidad de enfrentar la muerte que es tan, tan dramática, tan drástica, es, es una discontinuidad, <laughs> una discontinuidad como en matemáticas, una discontinuidad tan desconocida, ¿verdad? Eh, entonces, la filosofía, pues, que nos enseñe a, a morir y, 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 y creo que es, es, es un camino, ¿verdad? Uno puede vivir, este haciéndose el ruido permanente de que me falta tanto me falta tanto todavía no me toca pero un día ya estás más cerca y entonces tienes que con las dos manos eh, aceptar esa realidad y, y ni salir corriendo ni desesperarte ni esconderte sino afrontarla con con suficiente con suficiente humanidad verdad eh, Quería también mencionar, hablando del despliegue del ser, alguien se podría preguntar, bueno, vamos a ver, eh, de, desplegar el ser no es seguir la, la vocación. Y yo, yo respondería, hombre, eh, según lo que quiera decir vocación, ¿verdad? Fíjate que el, 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 el origen de la palabra vocación es, es llamado, ¿verdad? Vocatio. Te, te, te llamaron, te llamó alguien. Eh, yo, yo no, no creo que, que alguien te llame así específicamente. Eh, tal vez llama a algunos, pero específicamente así, llamar a todo el mundo, no. Pero sí tenemos una vocación natural porque tenemos unas potencialidades, unas habilidades y algo que me gusta mucho repetir unos determinados gustos, ¿verdad? Nuestros gustos, esas eh, inclinaciones casi hedonísticas que tenemos por algo, ¿verdad? Al que le gusta la música, le gusta la música no como, como a mí me gusta ver un buen partido de fútbol, no, le gusta la música desde las fibras más profundas de su ser, ¿verdad? Eso es un gusto que me parece que forma parte de la vocación porque no todos nacemos con el mismo gusto para la música, para las artes, para la literatura, para determinadas eh, actividades, ¿verdad? Entonces la, lo, lo, los gustos son uno de esos componentes que podríamos llamar vocación, donde están las potencialidades, las habilidades, pero pero si hay personas que tienen tales habilidades tan distintivas que uno podría decir, yo no sé si lo llamaron o no lo llamaron, pero no deje de oír, no deje de escuchar lo que le están diciendo esas habilidades, no deje de escuchar lo que le están diciendo sus propios gustos. Eh, siempre, y creo que tú lo sabes desde hace muchos años, cuando alguien me dice que está cambiando de trabajo, que quiere cambiar de trabajo, que se quedó sin trabajo, yo siempre le hago una reflexión relacionada con los gustos, porque si, si consigue un trabajo que sintonice con esos gustos profundos, ¿verdad? Eh, eh, está eh, adquiriendo una fuente de bienestar y cuidado si no, una fuente de, de felicidad. De manera que, bueno, desplegar el ser es seguir esta vocación si quieres o estas potencialidades que ya son más concretas estas habilidades y estos y estos gustos y eh, eh, dar una respuesta en función de esa cosa tan compleja que forma parte de nuestro lote personal es algo de lo que a veces nos olvidamos la, la, los chiquillos en el colegio eligen y dicen yo es que quiero ser ingeniero por qué bueno, yo no sé yo quiero ser ingeniero a veces lo hacen en función de, de gustos, de habilidades, etcétera, pero a veces no, a veces lo hacen en función de, de las señales que el, el mercado está enviando. Y eso me parece a mí que podría coartar la posibilidad de seguir un camino que te dé más plenitud, que te permita desplegar mayormente tu ser. Eh, se, me, se me había quedado un comentario eh, respecto a tu, a tu intervención anterior y era sobre el amor. Me, 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 me hiciste pensar en, 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 eh, en el paleolítico, ¿verdad? En cómo era el ser humano cuando empezó a hacer esta configuración eh, 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 genética que es hoy el Homo sapiens sapiens. Si éramos muy pocas tribus muy pequeñas de personas muy parecidas y muy cercanas, con, un, con una variación genética bastante reducida, eh, donde no existía la monogamia, donde preservar la, 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 la vida era un asunto que prácticamente determinaba si florecíamos o nos extinguíamos como especie. Uh -huh, uh -huh existía el amor, el amor como lo entendemos hoy, ¿verdad? ¿Qué? ¿Nos enamorábamos de, de, de otra persona? ¿O, eh, o, o, o la, la intimidad era algo más estrictamente biológico? ¿De dónde proviene el amor? Eh, esa serie de conceptos y esa descripción de sensaciones eh, podría ser aprendida, a pesar de que nosotros sintamos que es tan, tan natural e instintiva. Obviamente hay un vínculo que no podría describirse en este momento con otro término que el amor para eh, explicar la relación que hay entre una madre y su criatura recién nacida. Eh, pero claro. de ahí en adelante me pongo a pensar si el amor será algo que, que aprendimos, ¿verdad? Eh, y, igual me, me pongo a pensar si uno podrá aprender a morir. Ajá. yo que admiro mucho a steve jobs una de las de las de las cosas que más admiro de él y por las que más lo recuerdo es por los últimos instantes en que estuvo vivo eh, estaba agonizante en el hospital eh, sabía desde años atrás que iba a morir y que iba a morir pronto y que iba a morir joven verdad murió de 56 años eh, pero murió con un grado de lucidez tal que le permitió percibir y manifestarse respecto al instante mismo en el que se le iba la vida. Ah, sí. Y a mí eso me resulta admirable uh -huh. porque habla mucho de cómo cultivó él el ser, que al final uh -huh. lo desplegó sin límites, eh, y, y, y cómo él eh, tenía ese grado de sensibilidad para saber cuál era la interfaz para hablar en términos informáticos ¿Sí? entre el más allá y el, ah. y el más acá, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Eh, uh -huh. Eso. Y, y lo último, y creo que con esto termino, es el concepto de Ikigai, que, que es un concepto, pues es una palabra japonesa, pero yo honestamente en Japón nunca escuché el término, ni me he molestado en indagar eh, cuánto arraigo cultural tendrá dentro de la cultura japonesa. Pero este concepto de Ikigai se refiere a lograr identificar nuestro propósito descrito como aquello que nos apasiona, aquello que hacemos bien, aquello que el mundo necesita que hagamos y aquello que nos podrían pagar por hacer. Entonces, si nosotros encontramos ese, ese eh, pequeño punto, creo que enfocarnos en él nos permitiría desplegar el ser de una manera inmensamente productiva eh, en todo sentido, como hablábamos al principio, en productividad de bienestar para la biosfera para siempre, en creación de nuevo valor verdadero para la sociedad, impacto eh, y obviamente en la obtención de una retribución material que nos permita tener una vida digna, una vida cómoda, una vida de oportunidad para nosotros mismos y para nuestro entorno, ¿verdad? Muy bien. Eh, hemos estado hablando de, de desplegar el ser, o sea, llegar a ser lo que hemos de ser. ¿Qué deberíamos hacer para ponernos en camino? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta de que no hemos llegado, ¿verdad? De que nos falta camino, nos falta despliegue, nos falta... Eh, actualización eh, si nos damos cuenta de eso creo que abandonamos la comodidad de decir no ya yo está bien ya me gradué de la universidad ya ya hice lo que tenía que hacer ahora sigo trabajando Entonces, no, y tal no ir más allá verdad darnos cuenta de que siempre hay más allá en segundo lugar creo que lo que hay que hacer es empoderarnos y decir sí a pesar de de que no tengo control sobre las circunstancias, de que tenemos una libertad eh, reducida, eh, de que tenemos una inteligencia reducida, a pesar de esas limitaciones, tengo un lote de, de acción en el cual yo puedo influir, ¿verdad? Hay, hay cosas que no puedo remediar, pero hay muchas cosas en las que puedo influir. Entonces, si nos empoderamos y de alguna manera nos sentimos responsables de, del propio despliegue de nuestro ser, ya estamos en buen camino. Lo otro es que hay que buscarse un método, hay que buscarse un camino, ¿verdad? A, a nadie se le ocurriría este, aprender una serie de cosas muy elementales sin un método, sin que alguien te señale un camino. Bueno, debe haber caminos. Yo tengo el mío, pero debe haber caminos. Para eh, actualizar el ser, para estar en ese proceso de eh, despliegue. Hay que buscarlos. Hombre, si, si buscamos las instrucciones sobre cómo eh, programar la computadora o sobre cómo instalar no sé qué eh, plataformas y tal, busquemos también esos métodos, esos caminos para eh, tomar el rumbo de ir desplegando nuestro ser. Y, en, en, en último lugar, me parece a mí que tenemos que estas acciones a desarrollar para desplegar nuestro ser, hay que agendarlas, por Dios santo. Si uno no pone en la agenda eh, eh, en cada día o en cada semana o, 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 en, o en una vez al mes o una vez al año este tema, se nos pasan los años y simplemente vamos ahí al acaso, al azar, a. a al ruido, viendo a ver si nuestro ser se despliega. Que por cierto, y para, para dejar una nota de optimismo, lo querramos o no, nuestro ser se despliega de sí mismo. Hay una, una tendencia intrínseca de autoafirmación y de autodespliegue que todos la tenemos. Pero si le ayudamos a esa tendencia, mucho mejor. Muy bien. Eh, muchas gracias por esta conversación. Nos vemos la próxima semana. Sí, señor. Muy okay. bien. Que estés bien. Ok. Chao.